Bienvenidos y bienvenidas al primer episodio del espacio formativo de la Escuela Nacional de Entrenadores de la Real Federación Española de Tenis de Mesa. A lo largo de los siguientes episodios iremos viendo temas relacionados con la formación de entrenadores. Particularmente, aquí veremos dos de ellos. El primero será de dar herramientas a los entrenadores de formación de jóvenes para que puedan hacer mejor su trabajo. Algunas veces, algunos deportistas que entran a un CAR o a un centro de tecnificación, a pesar de tener un gran talento y muy buena actitud, el entrenador debe perder mucho tiempo en corregir aquellos fundamentos básicos que igual los han trabajado lo mejor posible en la iniciación. El segundo reto que buscaremos es dar a los clubes herramientas para poder crecer y ser más dinámicos. En la sociedad tenemos un abanico muy grande de gente que practica deporte y en tenis de mesa no puede ser una excepción. Debemos poder dar la bienvenida a todos los públicos en nuestros clubes. Hoy, en este espacio formativo, en el primer capítulo trataremos sobre los fundamentos de la técnica. Actualmente vemos que la técnica toma un papel muy importante dentro del entrenamiento y es por ello que debemos unificar el conocimiento que tenemos sobre la técnica. Nuestro punto de partida es de redefinir el concepto de técnica y separarla de lo que sería el aprendizaje gestual. Aquí no daremos una metodología gestual concreta, sino lo que trataremos es buscar un método que permita individualizar mejor el entrenamiento. Vemos que jugadores muy buenos de antes, de ahora y del futuro, a pesar de ser gestualmente diferentes, pues todos tienen una calidad de, por ejemplo, topspin de derecha muy buena, como puede ser Gatien, Malone o Harimoto. El primer de los fundamentos de la técnica es el equilibrio. Cuando hablamos de equilibrio, podemos referirnos a dos aspectos. El primero es que la ejecución de los golpes debe contemplar un equilibrio corporal, ya sea en el saque, el resto. Si podemos golpear la pelota manteniendo el equilibrio, eso nos ayudará a poder jugar con más calidad, usar bien nuestro cuerpo y sobre todo también mantener el brazo relajado para realizar los golpeos. El segundo aspecto del equilibrio es la postura para podernos mover mejor. Para jugar bien hay que moverse y con una buena postura de piernas flexionadas y cuerpo hacia adelante podremos movernos bien en todas las direcciones y ser más reactivos y sobre todo será importante que cuando haya desplazamiento, esta noción de mantener el equilibrio durante el movimiento. El segundo de los fundamentos es la relajación del brazo. Jugar con el brazo relajado va a permitir al jugador tener mayor control, tener mejores sensaciones, poder producir velocidad a la pelota, jugar con mayor precisión, también poder engañar en el último momento la dirección con la que juegue y en general va a permitir esa fluidez técnica. Para jugar con el brazo relajado es importante dos aspectos. El primero es la empuñadura de la pala. Si agarramos la pala muy fuerte, va a contraer los músculos del brazo y nos va a impedir poder jugar de forma relajada. Además también, si tenemos un buen equilibrio, como hemos dicho en el punto anterior, eso va a permitir tener el brazo relajado. Y es por ello que muchos entrenadores dan mucha importancia al trabajo abdominal, porque al estar fuerte y con equilibrio, podemos jugar luego mucho más relajados. El tercer fundamento es la aceleración. Si tenemos un cuerpo estable y fuerte, esto nos va a permitir jugar con el brazo relajado. Y jugar con el brazo relajado nos permitirá hacer una buena aceleración. Normalmente, cuando hablamos de aceleración, nos referimos a cuando la raqueta pasa de lento a rápido. Y además, para hacer una buena aceleración, es necesario que este movimiento de la pala esté sincronizado con la trayectoria de la pelota. Es lo que se llama timing. Acelerar os va a permitir producir efecto a la pelota y además también dar velocidad a la pelota. Es importante que el entrenador, cuando analiza la aceleración, se fije en la trayectoria que toma el movimiento de la pala. Y esto debe ser muy individual. Habrá jugadores que necesiten un espacio más grande y otros un espacio más pequeño. Pero en general, para tener una buena eficacia, será importante también ver dónde se colocan cada una de las partes de la mano, la muñeca, el antebrazo y el codo durante el movimiento.
El cuarto fundamento de la técnica necesario que debemos analizar cuando buscamos corregir la técnica de nuestros jugadores es la acción que se produce entre la pala y la pelota. Normalmente podemos conocer cuatro tipos de acciones. La primera es picar, que es dar un golpe seco y duro a la pelota para producir mucha velocidad. La otra sería acompañar, que es buscar prolongar el contacto para dar una dirección a la pelota. La otra sería rozar para producir un efecto, ya sea de tipo listado, lateral, desviado o cortado. Y el último es la amortiguar, que se trata de poder quitar la energía de la pelota. La pelota viene con una energía y debemos quitarla. De la calidad de la acción de pala-pelota va a depender la precisión del toque, que nos dará más efecto, más velocidad, también la precisión en cuanto a la dirección que damos la pelota. Como siempre, la técnica debe ser algo muy individual y no hay una solución única. Por tanto, habrá jugadores muy buenos que hagan un topspin rozando mucho y otros, por ejemplo, que hagan un golpe más picado. El último de los fundamentos es la recolocación física del brazo y del codo entre golpe y golpe. Aquí lo importante será que el jugador, en ese espacio entre un golpe y otro, pueda recuperar el equilibrio y, sobre todo, con el codo adelante y mantener la raqueta alta para poder jugar bien los siguientes golpeos. Enseñar la técnica de alto nivel es enseñar los fundamentos y esto requiere de mucha repetición y mucha implicación tanto del jugador como del entrenador. En este primer episodio hemos presentado de forma teórica los fundamentos de la técnica. En los siguientes capítulos iremos viendo formas y herramientas muy prácticas para que los entrenadores puedan enseñar la técnica a partir de estos fundamentos, sin olvidarnos del primer gran objetivo del entrenador de iniciación, que es que el jugador se divierta y se lo pase bien jugando. Tears and a spectacular finish. A dive. Montero falls to the ground to get out of the way and a dive from Apollonia, but it's not enough. Absolute respect. And what a fight to the finish. Spectacle of the highest order. Celebration.